Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Fátima Cabello y soy subdirectora del área de conocimiento de salud de Cruz Roja Española. Es un placer para mí poder daros la bienvenida y presentar este taller digital con motivo del Día Mundial de la Salud que se celebra hoy, jueves 7 de abril. En Cruz Roja nos unimos al lema Nuestro planeta, nuestra salud, lema elegido este año por la Organización Mundial de la Salud para conmemorar esta fecha y a través del cual se pretende poner la atención en la interconexión entre el planeta y nuestra salud. Y nos referimos a la salud como un todo, no solamente la parte física, que quizá muchas veces es la más visible, sino también el área de la salud mental y todo el empaque social. Y es por ello que durante la próxima hora y media vamos a hablar de salud mental y de gestión de las emociones. La salud mental en los últimos años, especialmente en la actualidad y tras la pandemia, ha ido ganando visibilidad y aceptación y afortunadamente se está desprendiendo de los tabúes y prejuicios que muchas veces la han envuelto. Un ejemplo de esto lo tenemos hoy aquí, en este taller digital que estamos iniciando bajo el título de Cómo gestionar nuestras emociones para gestionar la salud emocional de forma natural. Hoy, en este ratito, expertos y expertas de Cruz Roja nos van a dar recomendaciones de cómo cuidar la salud psicológica a través de sencillas estrategias que están a nuestro alcance. Y además vamos a dedicar los últimos 20 minutos a la realización de una práctica en directo en la que conoceremos cómo la naturaleza puede ser nuestra gran aliada para la gestión de las emociones. Antes de las presentaciones de los ponentes que nos acompañarán esta tarde, los ponentes y las ponentes, durante la siguiente hora y media que durará este taller, desde Cruz Roja queremos daros las gracias por estar aquí y por participar en este taller, porque ahora mismo somos más de 4.000 personas conectadas al taller. Así es que solo puedo decir que de verdad muchísimas gracias. Esperamos que sea de vuestro interés. Y ahora llega el momento de hacer las presentaciones, porque hoy nos acompañan Alba Luque. Es una compañera del área de salud de Cruz Roja Española, es psicóloga clínica, psicóloga sanitaria y ha realizado prácticas clínicas en diferentes clínicas con población adulta, infanto-juvenil y con discapacidad intelectual. Ha realizado numerosas formaciones de contenido psicológico y es docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, desde hace unos meses también forma parte del equipo de salud de Oficina Central en Cruz Roja y se ocupa de los proyectos de salud psicológica. También hoy contaremos con la presencia de Marc Ayats, del área de socorros y medio ambiente de Cruz Roja Illes Balears. Marc es licenciado. No se ve la imagen de Marc. Ahora, como decía, Marc Ayats es licenciado en Ciencias Ambientales y ha sido referente del área desde el 2008 y ha estado desarrollando proyectos de contacto con la naturaleza. En 2020 se formó como guía de baños de bosque con el objetivo de mejorar la metodología de las intervenciones con personas vulnerables. Marc va a ser el encargado de guiarnos en la práctica que he comentado hace un poquito, que realizaremos en directo durante la parte final. Por otra parte, contaremos con Alena Pérez, también psicóloga y especialista en terapia cognitivo-conductual en infancia y adolescencia. Ha trabajado como psicóloga con víctimas de violencia de género, ha sido instructora en equipos de emergencias y ha realizado intervención en diferentes situaciones de emergencias internacionales. Desde el 2015, Alena forma parte de Cruz Roja, habiendo estado en diferentes programas y proyectos en la provincia de Palencia. Estaremos atendiendo las dudas y preguntas que os vayan surgiendo durante todo el taller y que nos podéis hacer llegar a través de preguntas y respuestas. Iremos respondiendo por escrito al mayor número de cuestiones posibles, así como también
os iremos solicitando vuestra interacción en determinados momentos del taller para intentar hacerlo lo más participativo posible. Y al final de la sesión, pues vamos a dedicar a responder a aquellas cuestiones más repetidas un ratito. Sin más presentaciones, creo que es el momento de empezar. Muchas gracias de verdad de nuevo por vuestro interés y esperamos que disfrutéis este taller, esta iniciativa y que lo aprovechéis al máximo. A por ello. Alba. Muchas gracias, Fátima. Te cojo la palabra y de nuevo agradecer a todo el público que está conectado para seguir esta ponencia sobre cómo gestionar nuestras emociones. Y sin más, empiezo este taller. Mi nombre, como ha dicho mi compañera Fátima, es Alba. Y bueno, pues voy a ser la ponente que os cuente estos 10 tips que creemos que van a ser muy interesantes para vuestro día a día en la gestión de las emociones. Antes de nada, sí que quiero explicaros cuál es la motivación que hemos tenido desde Cruz Roja para pensar en esa ponencia dentro del Día Mundial de la Salud. Y es que, como decía mi compañera Fátima, este año la Organización Mundial de la Salud pues está haciendo mucho hincapié en el planeta, ¿no? De hecho, el lema es nuestro planeta, nuestra salud. Y desde Cruz Roja hemos querido hacer el foco tanto en la naturaleza, en el planeta, como en la salud mental, porque ahora mismo son dos temas que están muy presentes y muy encima de la mesa a nivel global, a nivel mundial, ya que son pues dos aspectos que se está viendo que cada vez están menos cuidados y que cada vez necesitan mayor cuidado. Por eso, durante la próxima ponencia, nuestro objetivo va a ser que tengáis estrategias para saber cómo cuidaros a nivel psicológico, a la vez que tenemos un comportamiento respetuoso con el medio ambiente y con el entorno que nos rodea. Vale, antes de nada, os voy a contar que el comportamiento humano tiene tres grandes bloques en los que podemos diferenciar las diferentes cosas que vivimos, hacemos y pensamos. Y esos tres grandes bloques se dividen por emociones, por cogniciones, todo lo que pensamos, nuestros pensamientos, y la parte comportamental, es decir, nuestras conductas, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Pues vamos a ir englobando los tips en función de cada uno de estos bloques y vamos a empezar por la parte emocional, que muchas veces es esa que reconocemos como, de hecho yo cuando digo emociones, ¿no? Como que siempre me llevo la mano al corazón porque es como lo que más asociamos. Entonces, los primeros tips van muy dirigidos a esta parte emocional. El primero de ellos es reconoce tus emociones. Y para ello os voy a lanzar la primera pregunta intentando que la ponencia sea lo más interactiva posible y sabiendo las limitaciones que tiene siempre el formato online, pues os voy a lanzar alguna pregunta para que vosotros y vosotras en la sección de preguntas y respuestas podáis responderme. Y la primera pregunta que os lanzo es, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os sentís en este día 7 de abril, Día Mundial de la Salud? Y os voy a dejar unos segundos para que en esa sección de preguntas y respuestas podáis responder pues exactamente esto, cómo os estáis sintiendo, qué tal estáis. Y os dejo unos segundos para que respondáis ahí y así de esa manera nuestra compañera Elena me puede ir dando información sobre las respuestas que estáis poniendo en el chat. Elena, ¿qué respuestas estamos recibiendo? ¿Cómo se encuentra el público de este taller? Pues por aquí, Alba, nos contestan que están bien, que están genial, hay personas cansadas, agotadas, por otro lado se encuentran agobiados o afortunados de estar aquí en el taller. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias, Elena, por la transmisión de las respuestas y a las personas por participar, que siempre es un gusto hacer una ponencia de forma activa que no de forma pasiva. Y recojo estas respuestas de Elena precisamente para deciros algo que es importante y es
que las emociones tienen nombre. Y he visto que hay personas, hay respuestas que tienen el nombre de la emoción bien puesta, como pues estoy cansada, estoy agotada, estoy, creo que ha dicho Alena, agobiados también, que es muy normal, y son emociones que en el momento actual, pues el trabajo, el momento actual que estamos viviendo a nivel global con toda la pandemia, con Ucrania, pues hacen que tengamos emociones que son un poco desagradables, pero donde quiero poner el foco es en que bien, mal, genial, estas palabras en sí mismas no son emociones y son las que normalmente contestamos cuando alguien nos pregunta ¿qué tal estás? Normalmente decimos bien o decimos mal o decimos genial y no vais a encontrar ningún emocionario que nos diga que bien o mal son emociones. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es importante para reconocer cuál es mi emoción, qué es de verdad lo que estoy sintiendo y qué necesita esa emoción. Porque nuestras emociones, cuando las tenemos, normalmente es porque estamos necesitando algo. Por eso es importante, y este es el primer tip que os doy, y es cuando os preguntéis o cuando os pregunten qué tal te sientes, intentad dentro de lo posible ponerle nombre a esa emoción. Hay infinitas. La alegría, la tristeza, el enfado, la excitación, la sorpresa, el asco. Hay mogollón de emociones. Por eso yo os invito a que dentro de lo posible intentéis ponerle nombre y sepáis cómo os estáis sintiendo. Incluso iría un paso más allá y os diría, os invito a que la próxima vez que digáis a alguien ¿qué tal estás? Y te diga bien o mal, que vosotros y vosotras le animéis a decir, vale, bien, ¿qué quiere decir? ¿Qué emociones? ¿No? Es una práctica que yo intento hacer dentro de mi contexto porque creo que ayuda mucho a posicionarnos y a estructurarnos. ¿Por qué? Precisamente porque el segundo tip que os pongo es normaliza tus emociones. ¿Qué significa normalizar las emociones? Las emociones llegan de una forma libre, es decir, no las podemos controlar, pero sí las podemos gestionar. Y ojo, que hay una diferencia muy grande. Yo no puedo controlar lo que siento en mi día a día, porque las emociones, como digo, son libres. Aparecen cuando menos lo esperas o cuando sí lo esperas, pero aparecen. Tú no las eliges. Lo que sí puedes hacer es gestionarlas. Y aquí es donde viene algunas de las herramientas que os vamos a ir contando durante la ponencia vienen dirigidas a gestionar estas emociones. Lo primero, reconócelas y lo segundo, normalízalas. ¿Qué significa normalizarlas? Que les des un espacio, que no las juzgues, que las dejes estar. Es decir, que no te sientas frustrado por sentirte de una manera, que no digas, es que yo no debería sentir esto. Todas y cada una de las emociones que sentimos y que vivimos están bien y son normales dentro de la situación que estemos viviendo, indiferentemente de si pensáis que son justas o no. Por ejemplo, y os pongo un ejemplo que seguro que muchas y muchos de vosotros y vosotras habéis vivido en esta situación. Tengo un problema familiar en hoy, 7 de abril del 2022, tengo un problema familiar y pienso, ¿cómo me puedo estar quejando de esto? Si es una tontería, si solo es una discusión con mi pareja, con mi hijo, con quien sea, sabiendo la situación que tienen en Ucrania y lo mal que lo están pasando, ¿cómo me puedo yo quejar de esto? Y es real que hay personas que siempre lo van a pasar peor y mejor que nosotros y nosotras, siempre. Y eso no significa que yo no pueda sentir cómo me siento. Entonces, segundo tip, deja espacio a tus emociones, normalízalas. ¿Por qué? Porque cada una de las emociones que tenemos durante nuestra vida normalmente tienen una función. Y os pongo ejemplos. Esta cara que veis en la pantalla, pues entiendo que todas y todos lo relacionamos con la emoción de la tristeza. Y ahí veis una cara con una lágrima. La tristeza, a mí me gusta especialmente la tristeza porque es una emoción que normalmente se rechaza mucho porque no queremos sentir tristeza y es una emoción muy útil. Si os dais cuenta, es la emoción que más se relaciona con el llanto, con las lágrimas. ¿Por qué? Porque la tristeza normalmente lo que necesita es de un apoyo, de un cariño, de una ayuda externa que nos acoja, que nos dé cariño, que nos dé un espacio para desahogarnos. Y es importante que escuchemos y que normalicemos que estamos tristes para reconocer que la tristeza normalmente lo que tiene es una función de petición de ayuda.
Las lágrimas es de las cosas más visibles que podemos tener corporalmente hablando para transmitir lo que estamos sintiendo, de forma que las personas desde fuera pueden ver que estamos tristes y se pueden acercar de una forma más directa. Pues todas las emociones tienen función. Y os pongo otro ejemplo. Esta cara que veis en la pantalla, pues claramente es una cara de enfado. Y el enfado, y aquí hago mención a lo que estaba diciendo antes, el enfado, yo puedo sentir enfado y normalizo mi enfado. Ojo, normalizar mi enfado no significa dejarle libre y que él sea el que elija lo que estoy haciendo o lo que no. Yo no, por estar enfadado no tengo libertad para gritar, insultar, ser agresivo, ni muchísimo menos. Pero sí, si yo estoy enfadado o enfadada, seguramente es porque esa emoción me está pidiendo algo, tiene una función. ¿Cuál puede ser? Pues normalmente es la necesidad de hablar, de conversar, de tener un acuerdo con alguien, porque normalmente cuando nos enfadamos por lo que sea es porque hemos tenido una discusión, porque hemos tenido un malentendido, porque hay algo que no nos ha gustado y eso merece una conversación, siempre gestionando la emoción, no dejándola libre, al libre albedrío y que salga por donde quiera. No, es, tener emociones no significa que pueda hacer lo que la emoción dicte. Y ahora voy a eso. Otro ejemplo que os pongo es, y además Alena ha puesto de ejemplo en vuestras respuestas esta emoción, y es el agobio. Y muchas veces el agobio, si nos paramos y le ponemos nombre a esta emoción, lo que nos está diciendo es, ojo, que lo que estás necesitando es un momento de descanso, es un impasse, es pararte y descansar. Y esto es una cosa que en la cultura en la que vivimos está poco valorado o poco presente. Y todas las emociones tienen función y es importante atender a las funciones y a las necesidades que tienen. Porque si no, podemos acabar, pues puede tener un impacto emocional sobre nosotros muy negativo. En Cruz Roja hacemos muchos talleres de gestión emocional en todos los territorios a nivel nacional, donde enseñamos algunas de estas estrategias. Y por último, en este segundo tip, dentro de este bloque de emociones, el mensaje que os quiero trasladar es, imaginaros que vuestras emociones están en un tren y está la locomotora, que es donde conducimos el tren, y yo tengo dos opciones. Una, ponerme cómodamente en uno de los vagones y dejar que sean mis emociones las que dirijan el tren, lo cual puede hacer que el tren se descarríe, que vaya por una dirección que no quiero, que se salga del sendero marcado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tengo la segunda opción, que es a la que yo os invito, y es, todas las emociones son válidas siempre y cuando yo me ponga en la locomotora del tren, es decir, yo me ponga dirigiendo ese tren, de forma que yo voy a tener de invitados invitadas a cualquier emoción que quiera entrar, pero yo voy a ser la persona que dirija el tren, sabiendo siempre que, aunque el enfado esté ahí atrás, yo voy a dirigir mi tren, yo voy a dirigir cómo lo gestiono. ¿Vale? Y pasamos a la segunda parte de los tips, que tienen que ver con todo lo que pensamos, con todo lo que las cogniciones, a todo lo que le damos vueltas. Tercer tip, reduce la rumiación. ¿Qué significa esto? Y aquí os cuento una metáfora que en su día utilizó una paciente que me gusta mucho y que utilizo muy a menudo en mi día a día y en mi práctica laboral, y es que cuando estás rumiando es como si tuvieras la cabeza como una lavadora, que tienes una preocupación a la que no paras de darle vueltas constantemente, una y otra vuelta. Estás metiéndote en la cama y estás dándole vueltas a lo mismo. Te despiertas dándole vueltas a lo mismo. Estás comiendo, desayunando, dándole vueltas. Estás trabajando, dándole vueltas. Eso es la rumiación. Cuando yo no puedo parar de darle vueltas en la cabeza a un mismo tema. Muchas veces la rumiación empieza con preguntas tipo ¿y si llega la guerra? ¿Y si no lo consigo? ¿Y si piensan mal de mí? ¿Y si le pasa algo malo a quien sea? ¿Y si no pueden hacerlo sin mí? Hay un millón de isis a los que yo me planteo, porque cuando rumio lo que estoy haciendo es anticipar, normalmente lo que hago es anticipar consecuencias negativas
a cosas que no han ocurrido. ¿Y si llega la guerra a España, por ejemplo? Nos podríamos plantear esto. ¿O y si no consigo ese trabajo al que he aplicado? ¿O si estoy haciendo esta ponencia y piensan mal de mí porque no están de acuerdo en lo que digo? ¿O y si le pasa algo malo a mi hijo porque ha salido de noche y estoy preocupado? Todos esos isis lo que hacen muchas veces es no dejarnos descansar, es estar constantemente dándole vueltas a lo mismo. Y el problema es que normalmente no llegamos a nada. Cuando no paramos de darle vueltas a algo, si os dais cuenta, la mayoría de las veces no nos lleva a nada más que a preocupación, angustia, cansancio, agotamiento. Por eso el tercer tip es, ¿y si no? ¿Y si sí? Yo puedo estar ahí en esos círculos, en uno y otro lado, de forma constante. ¿Cuál es el problema? Que ninguno de esos dos lados me va a dar respuesta. Y en el medio, ¿y si pruebas? El ¿y si pruebas? Significa, y aquí es donde yo os animo para reducir la rumiación, y es dirígete a la acción, toma acciones. Por ejemplo, me podréis decir, ¿y si llega la guerra? Pues es verdad que aquí poco tenemos que hacer, ¿no? Desde el ciudadano o ciudadana de a pie, pues no tenemos mucho que aportar a que la guerra llegue a España o no llegue, la guerra ya está. ¿No ha llegado aquí de forma directa todavía? Es posible. ¿Pero qué puedo hacer yo? ¿Puedo estar dándole vueltas constantemente o puedo hacer una toma de decisiones? ¿Puedo dirigir mi actuación a no darle vueltas a esto? Por ejemplo, limitando el tiempo que paso informándome sobre la guerra o hablando sobre ella. Es decir, que yo me dirija a acciones que tengan una repercusión sobre mí positiva. Y ahora entro en este tema de la información un poco más adelante. O por ejemplo, ¿y si no lo consigo? Imaginaos que yo me estoy planteando, ¿y si piensan mal de mí en la presentación que voy a hacer? Pues yo puedo estar dándole vueltas a ¿y si sí? ¿Y si no? Y el estar dándole vueltas constantemente me puede llevar a decir, no, pues yo prefiero no dar la charla porque ¿y si piensan mal de mí? Bueno, ¿y si pruebas? ¿Y si pruebas y tienes una prueba de evidencia de si piensan mal o de si piensan bien? Que luego al final os preguntaré qué os ha parecido y así tendré mi prueba de evidencia. Espero que positiva. A lo que me refiero es intentar dirigir vuestras rumiaciones a acciones que puedan hacer que vuestra rumiación pare y que dentro de lo posible habrá veces que no podáis pararla de forma constante y entonces tengáis que limitarla a espacios concretos. ¿Vale? Ese sería el tercer tip. Y el cuarto, que ya os he avanzado algo en el anterior, es evita la sobreinformación. Actualmente, y en el mundo en el que vivimos, tenemos una globalización tal que la información nos llega por infinitos canales, por la tele, por el móvil, por la radio, por la prensa, por las conversaciones. Si os dais cuenta ahora mismo, aunque no queramos, hay información que estamos recibiendo sobre temas, aunque no preguntemos. ¿Por qué? Porque la información es algo que se mueve constantemente. Y aquí nosotros y nosotras tenemos capacidad para decidir al menos hasta qué punto queremos someternos a esa información y a cuál punto no. Y aquí es, y vais a ir viendo que durante la ponencia voy a ir metiendo la naturaleza poco a poco porque al final voy a hacer más mención a ella. Pero aquí empiezo a deciros, el entorno natural y la naturaleza lo que nos aporta normalmente es un espacio muy libre de toda esa estimulación, porque tú te vas a un parque y no hay una televisión, tú te vas a hacer una ruta de senderismo y no tienes la radio puesta, o por lo menos no te la lleves, que luego hablamos de eso. Pero tú puedes evitar sobreinformación. Estamos absolutamente expuestos y expuestas a un mogollón de datos, de información, de noticias, telediarios, infinito. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas veces nos saturamos, hacemos que nuestra lavadora esté centrifugando constantemente. ¿A qué os invito yo? Os invito a elegir momentos concretos del día para informaros. Imaginaos que decís, vale, pues yo me voy a informar una vez al día. Pues poneros qué vez al día lo vais a hacer y comprometeros a ello. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil digerir y gestionar la información cuando me la doy en pequeñas dosis que cuando la doy en grandes dosis. Y aquí os pongo un ejemplo.
Os lo voy a poner más adelante, que creo que tiene, luego lo hilo con esto, uno de los tips que os voy a dar y os lo doy más adelante. La recomendación es, elige momentos concretos para informaros y si decís, vale, me quiero informar una vez al día, sí que os recomendaría que jamás lo hagáis antes de acostaros, porque muchas veces cuando recibimos información nueva, lo que hace nuestra cabeza de forma natural es darle vueltas, ubicarla, estructurarla, colocarla, y esto antes de dormir lo que hace es activarnos y eso nos puede generar un impacto negativo en el sueño. Por eso, si eliges un momento, elige un momento que no sea justo antes de irte a dormir. Segundo, expresa tu deseo de no querer hablar de algo. Llevamos desde el 2020 hablando sin parar sobre la pandemia. Yo aquí ya la he expresado un par de veces, yo creo. Sin parar, constantemente estamos hablando sobre ello. Y ahora con Ucrania es otro tema que está también muy presente, muy encima de la mesa. ¿Es normal? Completamente. ¿Está mal hablar de ello? No, está bien hablar de ello. Ahora, cada uno y cada una tiene que conocer hasta qué punto es saludable el estar hablando tanto tiempo de ello. Y es totalmente lícito que de tanto en tanto, cuando veáis que estáis muy sobresaturados, digáis, hoy no me apetece hablar de este tema, porfa, vamos a cambiar. Y es importante y estáis en todo vuestro derecho de decir, no, no quiero hablar de esto. Y por otro lado, atiende a otra información. La información negativa hace que nuestra conversación lleve un hilo negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo empiezo hablando de la pandemia, seguramente la pandemia lleve a información que tenga que ver con la pandemia, pues pérdidas que todas las personas hemos sufrido durante estos años, cómo ha ido desembocando, que hemos enlazado la pandemia con una guerra, que al final el hilo de la conversación es un hilo que normalmente desemboca en algo negativo con un impacto negativo. Si la información en la que yo empiezo a hablar es de otro tono, es un tono positivo, pues es, imaginaos que estoy hablando sobre una muy buena noticia porque me han dado un nuevo trabajo. Y entonces empiezo a hablar de un nuevo trabajo y entonces eso me lleva a una conversación en la que, pues mira, no sé quién también ha conseguido un nuevo trabajo y está muy contento. Es un tono de conversación diferente. Por eso, el cuarto tip es evita la sobreinformación y date permiso para decir, no quiero hablar hoy de esto. Y el 5 es céntrate en las cosas buenas que pasan, precisamente por esto que os estaba hablando. Y aquí os pongo una imagen que me encanta. Si veis, está el muñeco gris, que es el cerebro, representa el cerebro, y el muñeco rojo, que es el que representa el corazón. Y el muñeco gris, perdón, el muñeco rojo está diciendo, cerebro, mira todo lo bueno que hay aquí, esas cosas verdes, ¿no? Y el cerebro le dice, no corazón, ahora no, ¿no ves que estoy ocupado? Y está con la lupa puesta a una cosa mala. ¿Qué ocurre? Que cuando hay algo malo tendemos, y esto nos pasa a la mayoría de personas, tendemos a hacerle, a poner muy en valor lo malo que está ocurriendo, porque nos está preocupando y normalmente tendemos a rumiarlo. Y está ocurriendo eso malo que es una única cosa, mientras que está ocurriendo en el otro lado muchísimas cosas positivas y buenas a las cuales no estoy atendiendo y a las cuales no estoy dando valor precisamente porque estoy ofuscado mirando otra cosa. Por eso, no os voy a decir, porque tampoco es sano, no os voy a decir no hagáis caso a las cosas malas que os ocurran. Jamás os voy a dar esta recomendación porque no sería saludable tampoco, sino ajusta el tiempo, la energía y el esfuerzo que dedicas a las cosas malas y a las cosas buenas, porque todos los días de nuestra vida, y repito, todos los días de nuestra vida tenemos cosas positivas y cosas negativas. Y también somos nosotros y nosotras quienes decidimos al final del día a qué estoy dándole valor y cuánto valor le estoy dando a las cosas que me ocurren, tanto buenas como malas. Si yo atiendo y estoy dividiendo la pantalla en dos, en la parte izquierda estáis viendo las cosas negativas. Ahí veis la pandemia y la guerra, que son temas centrales, que como os he dicho, normalmente cuando empiezo a hablar de esto, acabo relacionándolo con temas y con un tono de conversación que es negativo. Pues pérdidas que he tenido recientemente por la pandemia, enfermedades, preocupaciones, la crisis monetaria. Al final es una conversación que normalmente está relacionada con un montón de emociones desagradables.
si yo me centro y pongo el foco en otros temas diferentes que pueden ser positivos, y os pongo grandes temas, como pueden ser nacimientos de nuevos hijos, nietos, sobrinos, hijos de amigos, lo que sea, celebraciones, cumpleaños, navidades, nuevos puestos de trabajo, esos son como grandes hitos. Pero es que en la vida, y todos los días ocurre, y no hay persona que en un día no tenga algo, aunque sea pequeño, algo bueno, y es que en la vida hay cosas pequeñas que son positivas y que es importante tener en cuenta. Y ahí os pongo algunos iconos, como una conversación con un amigo, como un gesto cariñoso, y os pongo ese del pájaro, porque, y aquí os cuento algo personal, que a mí me ocurrió a raíz de la pandemia, y es algo muy positivo que a mí me trajo la pandemia, y es que, yo vivo en Madrid, y vivo en un barrio de Madrid normal, y yo nunca me había percatado del sonido de los pájaros. Yo vivo en un piso y los pájaros, no estoy rodeada de un entorno natural, ni muchísimo menos. Pero en la pandemia, cuando todo el ruido de los coches bajó, de repente me di cuenta de, ostras, si se escuchan mogollón el ruido de el canto de los pájaros, ¿no? Yo lo escucho por las mañanas. Y es verdad que después de pasar el confinamiento y que los coches ahora empiezan a circular como circulaban antes, el ruido de los pájaros no se ha ido. Es verdad que ha disminuido, yo creo que por el efecto del ruido ambiental al final que hay con los coches, pero no se ha ido, es algo que estaba ahí, que yo, hasta que no llegó la pandemia y hizo que yo pudiera atender más a ese tipo de cosas, yo no había atendido a él. En toda mi vida, hasta que no llegó la pandemia, yo no me di cuenta del canto de los pájaros. Y parece una tontería, pero yo por las mañanas ahora me levanto, lo escucho y digo, qué bonito momento. Y es una tontería, es un detalle muy pequeño. Pues lo mismo pasa en nuestro día a día. Puede ser eso o puede ser un gesto cariñoso que haya tenido alguien a quien tú querías en tu día a día o un vecino. Pero que te centres en las cosas buenas que pasan y que al final del día no haya sido solo un darle vueltas a la parte izquierda, ¿no? Sino también he puesto valor y he puesto el foco en cosas positivas. Y ahí os pongo otra imagen que simplemente expresa lo mismo que os estoy diciendo. Y es, igual que antes os decía, tú no puedes controlar las emociones que vas a tener, porque no las puedes controlar, pero sí puedes gestionarlas. Cuando llegan, cuando están en tu tren, en tus vagones, que decíamos, tú puedes gestionarlas. Pues igual ocurre con nuestros pensamientos. Tú no puedes controlar los pensamientos que llegan, pero tú puedes gestionar el lugar que quieres darles y el valor que quieres darles a esos pensamientos. Tú no puedes tirar a ese demonio que sale ahí en la imagen, ¿no? Tirarlo y decir, de esto me desprendo. Pero sí lo puedes hacer más pequeñito y colocar en un lugar que no sea tan importante. Y ahora pasamos a la parte comportamental. Y aquí es donde vamos a hacer hincapié, donde vamos a poner el foco en las cosas que hago y en las cosas que no hago. Y aquí os voy a pedir a todos y a todas que respondáis en la sección de preguntas y de respuestas, que respondáis a la siguiente pregunta, y es, normalmente las cosas que son obligaciones en vuestro día a día, poneros, pues ya sea vuestro trabajo o las tareas que tenéis que hacer en casa, me da igual si cocinar, pasar el aspirador o hacer el baño, o si es ir a trabajar o ir a estudiar. Las cosas que tenéis que hacer por obligación, cuando las termináis de hacer, ¿quiénes de vosotros y vosotras se dice a sí mismo, qué bien lo he hecho? Hoy he hecho un gran trabajo. Y aquí quiero que respondáis en la sección de preguntas y respuestas, si os decís si lo hacéis bien o mal, o si no os decís nada, o si normalmente sois más críticos, ¿qué es lo que ocurre normalmente cuando hacéis vuestras obligaciones? ¿Qué mensajes os autodáis? Y aquí os voy a dejar unos segundos para que vayáis respondiendo en esa sección y para que Alena pueda ir transmitiéndome poco a poco las respuestas que vais poniendo. No sé si Alena, ¿estás por ahí? Sí. Mira, te voy contando. Por aquí suelen comentar que no se reconocen, que normalmente son más críticos con ellos mismos que darse la enhorabuena. Soy muy crítica, nunca lo he hecho. Alguna persona sí que es verdad que son más positivos y que
y que sí, que normalmente lo hago todo bien. Vale, muchas gracias, Elena, por transmitirme las respuestas y a las personas, como os he dicho antes, que de verdad que lo hace mucho más ameno el no hablar sola y saber que estáis al otro lado. Bueno, y aquí os cuento una experiencia que a mí me pasa cuando doy formaciones, talleres en coles e institutos. Hay una pregunta que me gusta hacer en las primeras sesiones y es: levantad la mano algún alumno o alumna que me quiera contar qué cosas hace mal en casa. Y prácticamente el 100% de las clases levantan la mano en cuestión de segundos. Pues yo discuto con mi hermana, pues yo me dejo las zapatillas de estar por casa en el salón, yo no hago la cama, yo no recojo la mesa, yo... millones de ejemplos. Y cuando yo pregunto, vale, y ahora levantad la mano aquellos y aquellas que hagáis algo bueno en casa y que me digáis un ejemplo. No os voy a decir que ninguno levante la mano, pero sí que os digo que el porcentaje es muy pequeño en comparación con lo que sí sabemos que hacemos mal. Y esto es muy triste, porque hacemos muchas cosas bien y no nos libramos ninguna persona de hacer cosas bien, ninguna, de verdad, hacemos muchas cosas bien. Y tendemos a criticarnos más que a reforzarnos y a decirnos las cosas que hacemos bien. Me alegra que haya alguna respuesta por ahí que dice que sí que se refuerza y que sí se dice las cosas que son positivas, pero entiendo que la mayoría de personas habéis contestado lo contrario. Y aquí el sexto tip, que es de los más importantes que os voy a dar, y es: cuando hagáis algo que esté bien hecho, aunque sea una obligación, es importante que os digáis a vosotros y a vosotras mismas que bien lo he hecho. Que bien, Alba, que me dé la palmadita en la espalda, que no es poca humildad, para nada. Es reconocerme, y reconocerse a sí mismo ayuda a tener una salud psicológica más positiva y más saludable. Por eso, una de las cosas que os digo es: refuerza lo que haces bien, aunque sea una obligación. Yo cuando salgo del trabajo, y ha sido un buen día y me parece que he hecho un buen trabajo, muchas veces le digo a mi compi: pues hoy nos hemos ganado el sueldo, ¿no? Pues es un comentario muy tonto, pero es un comentario que deja claro que yo estoy satisfecha con lo que he hecho hoy, y eso es importante. E igual, cuando yo estoy haciendo un esfuerzo, también es importante que me refuerce. Igual que reforzamos a los hijos, o cuando le decimos a un empleado que está por debajo nuestro: oye, gran trabajo el de hoy. Eso reconforta, pues a nosotros mismos también. Como si acabo de trabajar y hoy he tenido un día maravilloso y me he implicado un montón, y digo, pues hoy me quiero dar un premio, y me voy a dar como premio, pues voy a salir a cenar fuera, o me voy a dar un paseo, porque me lo merezco, porque me merezco descansar, pues es importante. Pide ayuda, y esto nos cuesta horrores. Ni os pregunto, porque sé que muchas veces esto es de las cosas que más cuesta. Y pedir ayuda, psicológicamente hablando, tiene un impacto positivo sobre nosotros y nosotras muy, muy importante. Cuando las cosas se ponen difíciles, yo puedo esperar a pedir ayuda y entonces el problema se hace muy gordo, porque al final se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Que lo vas dejando rodar y poquito a poco, de pequeño, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, y al final yo solo no puedo. Si yo pido ayuda desde el inicio, cuando veo que hay algo que me está complicando, normalmente lo que ocurre es que esa bola de nieve no llega nunca a ser tan grande y en ningún caso se me hace tan cuesta arriba. Por eso el séptimo tip es pedir ayuda. Y aquí os pongo esta imagen, porque en Cruz Roja tenemos un teléfono que se llama Cruz Roja Te Escucha, y es un teléfono en el que cuidamos la salud psicológica de las personas. Es un teléfono que está activo de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6, excepto los viernes, que por la tarde está cerrado, y es un teléfono donde se da un espacio de desahogo emocional a cualquier persona que lo necesite. Por eso, os dejo ahí el teléfono 900-107-917, por si en algún momento necesitáis llamar, que sepáis que ese recurso es un recurso abierto a toda la población. Y que es importante que tengáis en mente que pedir ayuda a tiempo muchas veces nos evita de problemas mayores a futuro. Y para terminar con los tips, pues como no podía ser de otra manera, os quiero poner tips relacionados con la naturaleza. Porque y además cada vez más hay más ciencia que avala que la naturaleza ayuda mucho
a la salud mental, y es que cuando nos activamos, cuando hacemos cosas psicológicamente hablando, lo que ocurre es que tenemos un impacto positivo sobre cómo nos sentimos. Por eso, el octavo tip es realiza actividades. Muchas veces entramos en el bucle de no quiero hacerlo, no quiero ir a ese plan. Y como no lo hago, tengo pocas ganas. Y como tengo pocas ganas de hacer algo, pues no lo hago. Y como cada vez voy haciendo menos, lo que va ocurriendo es que ese no lo hago acaba en tengo menos ganas. Y como cada vez tengo menos ganas, no lo hago. Y así entro en un bucle del que no puedo parar. Como no lo hago, como cada vez hago menos cosas, al final cada vez tengo menos ganas. Y aquí es importante, ¿por dónde corto el bucle? Pues claramente el bucle lo corto por la parte de hacer. No puedo esperar a que las ganas lleguen, porque las ganas muchas veces no llegan por sí solas. Y a veces tengo que hacer un esfuerzo por cortar el bucle en el que me he metido de no hacer nada y de tener pocas ganas, haciendo, aunque no tenga ganas. Tengo que ir haciendo cosas poquito a poco, pasito a pasito, sin forzar mucho, pero un poco sí, donde vaya activándome y viendo cómo las ganas van poco a poco incrementándose, pero tengo que cortar ese bucle. Por eso el octavo tip es realiza actividades. ¿Qué actividades puedo realizar? Pues nuestro entorno natural nos da un espacio precioso para hacer actividades al aire libre. Deportes al aire libre, infinitos. Por ejemplo, el mar, darnos un chapuzón en el mar, ponernos a andar, hacer ciclismo en la naturaleza, jugar al baloncesto, al fútbol, al rugby en un entorno natural, salir a dar un paseo, a correr. Son actividades que nos ofrece nuestro medio ambiente, que son actividades absolutamente respetuosas con nuestro planeta y que tienen un impacto muy positivo en nuestra salud mental. E igual que hablo de deportes, hablo de otro tipo de actividades, como puede ser ir a hacer ganchillo al parque, que es una actividad que a mí me maravilla y que puedes hacer en cualquier lugar, conocer un entorno nuevo, un parque natural nuevo que haya en mi zona donde estoy, dar un paseo, pintar, salir a pintar, aunque no sepamos, yo no sé pintar, pero la verdad es que es muy disfrutado la actividad de pintar. O tomar el sol, simplemente, pues es algo importante. Y aquí resalto, daros cuenta de que entre el octavo y el noveno, la única diferencia es la parte social. Realiza actividades sociales. Está más que demostrado que cuando hago actividades en grupo, cuando hago actividades compartidas con otras personas, el impacto es mucho más positivo. Por eso, ya sea, y el entorno natural de verdad, que es que no nos damos cuenta, pero el planeta nos ofrece una cantidad de recursos que son maravillosos para poder disfrutar en la naturaleza con un impacto positivo sobre mi salud psicológica. Y os diré, por ejemplo, cada vez son más comunes los huertos urbanos, pues podemos colaborar en él. El ajedrez que os pongo ahí, mogollón de parques tienen mesas con un tablero integrado en la mesa y normalmente hay asociaciones de vecinos, asociaciones culturales que generan encuentros para jugar al ajedrez, grupos de senderismo, de escalada, hacer un picnic con amistades, con familia, realizar un partido de lo que sea al aire libre, dar un paseo. Son actividades sociales que tienen un impacto muy positivo. Otro de los proyectos que tenemos en Cruz Roja, que también entra dentro mucho de este marco que os digo, son los proyectos de reforestación, que son proyectos donde cuidamos la naturaleza, nos activamos porque estamos haciendo cosas y además las estamos haciendo con un entorno social, con lo cual tiene todos los elementos para que tenga un impacto sobre mí muy positivo. Y el último tip es evita el sofá-bol, que cada vez es más un deporte olímpico, pero que las actividades pasivas, está comprobado también que tienen un impacto positivo, pero no tanto como las actividades que son más activas, que dependen más de nosotros. ¿Ver una serie está bien? Sí, está muy bien y hay momentos necesarios para ello. Pero que no toda nuestra actividad de ocio y de tiempo libre sea en horizontal y sentados en el sofá, porque no tiene el mismo impacto algo que yo haga activamente y socialmente como algo que haga de una forma pasiva, simplemente recibiendo estimulación. Por eso yo aquí os aconsejo que agendéis en vuestra agenda
rutinas saludables, que tengáis momentos concretos para hacer rutinas saludables en un entorno saludable. Disfruta de la naturaleza y de esas actividades. Cuanto más activo estés, mejor estado anímico tendrás. Crea tu entorno natural, y esto es importante saberlo. Parece que si no vivimos en un entorno rural, en la playa, en un pueblo, en la montaña, entonces no tenemos entorno natural. No es real. En todos los sitios, yo vivo en un barrio normal en Madrid, que es muy urbanita, y aquí en mi barrio tenemos un huerto urbano, dos parques, jardines. Hay muchos entornos que pueden ser naturales y que me pueden ofrecer todo esto de lo que estamos hablando. Y por último, una alimentación sana y sostenible. La cocina también puede ser una actividad social o una actividad activa, y eso también puede ser en cuidado de la naturaleza, en pro de la naturaleza. Y aquí os pongo, ¿y si el miedo es el que no me deja hacer? ¿Y si no hago porque me da miedo? Pues aquí veis en la imagen que pone, hazlo. Y responde, sí, pero es que tengo miedo. Y entonces vuelve a responder, pues hazlo con miedo. Y veis como el muñeco viaja dándole al miedo de la mano, pero haciendo, que es el mensaje final que os tengo que dar, y es activaros, seguir haciendo y aprovechar vuestro entorno natural para cuidar vuestra salud psicológica. Y hasta aquí los 10 tips que tenía que ofreceros, que de verdad espero que os sirvan en vuestro día a día, porque creo que pueden tener un impacto muy positivo en vuestra salud psicológica, que es de lo que estamos hablando. Y sobre todo, que creo que si hacemos estos tips en consonancia y en respeto de la naturaleza, la conexión entre naturaleza y salud puede ser tan buena y tan positiva para ambas partes, que al final le damos sentido a nuestro planeta, nuestra salud, nuestro planeta. Y dicho esto, agradeceros vuestra atención, y ahora sí que os animo también a, si hay cualquier pregunta, que la podáis hacer en esa sección de preguntas y respuestas para que Elena me las transmita y yo pueda responderlo dentro de mi conocimiento y de lo que yo sepa. Elena, ¿hay alguna pregunta por ahí que se esté quedando en el tintero? Pues sí, por aquí están muy participativos. Y una de las preguntas que más han realizado es, pues cuando se sienten mal, agobiados, ¿qué pueden hacer? Vale, pues respondiendo a esta pregunta, y además es que respondería así como un poco en resumen de toda la ponencia, ¿no? Porque cuando nos sentimos mal, lo primero es dejarnos espacio para sentirnos mal. Y eso es importante. Muchas veces luchamos contra el sentimiento desagradable que tenemos, y lejos de eso, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Me estoy sintiendo mal. Uno, mal no es una emoción, ¿vale? Acordaros de esto. ¿Qué quiere decir mal? Triste, preocupada, angustiado, frustrado. Ponle nombre, dejas espacio y pregúntate de dónde viene esa emoción. Y luego pregúntate, ¿qué necesita esta emoción? ¿Necesita una conversación con alguien? ¿Necesita, me estoy dando cuenta de que estoy entrando en el bucle, en la rumiación de la que os he hablado, y necesito reducir rumiación y centrarme en otra cosa? Pues es importante, primero, que vea de dónde viene esa emoción, que yo vea que ha desembocado en esa emoción desagradable, y después ver qué es lo que necesita cada emoción desagradable, porque cada una es un mundo. No es lo mismo que yo esté enfadada y yo necesite hablar con alguien para reducir ese enfado, para gestionarlo, que esté agobiada por la situación mundial en la que estamos, cuando a lo mejor lo que necesito es reducir la exposición a la sobreinformación de la que hemos hablado. Entonces, lo primero que le diría a esas personas que se sienten mal es que le pongan nombre a esa emoción, que la acepten, que no luchen contra ella, y que le pregunten a su emoción, emoción, ¿qué estás necesitando? ¿Qué puedo hacer por ti? Y que si no encuentran respuesta, y aquí os lo digo sinceramente, que pidáis ayuda, y que el teléfono de Cruz Roja Te Escucha puede ser un elemento, pero que hay otros muchos a los que podemos pedir ayuda. Y
luego también, por otro lado, hay muchas preguntas acerca de lo de la desinformación. Preguntan sobre qué horario es mejor para escuchar las noticias y que no les afecte al sueño, o cómo evitar esa información. Por otro lado, decían que si era cerrar los ojos, ¿no? Cerrar los ojos ante lo que estaba pasando. Justo, y me alegra que me hagan esta pregunta, porque lejos, o sea, y para mí un lema es ser feliz en la ignorancia, pues es una felicidad un poco superficial, ¿no? Y en ningún caso, no se trata de ser ignorantes o de cerrar los ojos, sino de abrirlos, pero de abrirlos cuidando también que la información que recibo tiene un impacto sobre mí. Entonces, ¿tengo que estar informado o informada? Sin duda, sí. Yo creo que es importante siempre y cuando podamos con ello. Hay personas que no pueden con esto y también es lícito el decir, yo no puedo enterarme porque me supone demasiado y no sé gestionarlo. Ok, si no sabes gestionarlo, no puedes, no tienes herramientas, a lo mejor no estás capacitado en este momento para estar informado o informada. Pero mi consejo no es estar desinformado, sino informarte en la medida en la que puedes y puedes gestionar. No hay ninguna persona en el mundo que pueda gestionar 24/7 información constante. Por eso, ¿cuáles son los mejores horarios? Depende mucho de las rutinas que tenga cada persona. Yo os diría que mínimo 2 o 3 horas antes de irnos a dormir, evitemos información nueva. Porque como os he dicho antes, cada vez que recibimos información nueva, del tipo que sea, nuestra cabeza empieza a funcionar. Y cuando empieza a funcionar, lo que hace es activarme. Y cuando me quiero ir a dormir 2 o 3 horas antes, tengo que empezar un ritual de sueño que sea saludable, que me permita no introducir información nueva, sino simplemente despejarme, estar tranquila, descansar. Entonces, si vuestra rutina es dormir por la noche y por la mañana soy más activo, pues a primera hora me puedo enterar de las noticias de última hora que haya ocurrido y así simplemente esa información ya la tengo. Al día siguiente ya me actualizaré o al mediodía y tengo 2 momentos al día. Bueno, cada uno y cada una tenemos que elegir nuestro mejor momento. Mi consejo no es cerrar los ojos, sino tener información ajustada a nuestras herramientas y a nuestra capacidad. Y luego, muy importante que creo también, preguntan que si cuando no están bien pueden decir o tienen derecho, ¿no?, a decir de que no se encuentran bien y pedir ayuda. Por supuestísimo, y me encanta esta pregunta, sobre todo porque creo que es algo que es un tema tabú. A veces no nos encontramos bien, es decir, nos encontramos tristes, nos encontramos agobiados y parece que no se puede decir. Pues sí, claro que se puede decir, siempre y cuando yo no entre en el bucle de estoy mal y no paro de hablar de que estoy mal, de todo lo triste, siempre y cuando no sea un bucle en el que estoy entrando, que es de lo que os he hablado. Si estoy en un bucle, en una rumiación, es importante pararla. Pero si yo me encuentro mal, es importante compartirlo y es importante pedir ayuda. Y en nuestras personas de confianza y en nuestro entorno cercano, es importante que sepan cómo nos sentimos realmente. Poner una máscara y el happy flower, ¿no?, y el ponernos esa máscara de todo va bien, pues no tiene ningún sentido si no es real. Así que no podemos pedir ayuda sin decir que hay un problema. Y está bien decir cómo nos sentimos y cómo nos encontramos. Alena, no sé si queda así alguna pregunta relevante. Sí, si tenemos tiempo, una pregunta que también hacen mucho es acerca de las rumiaciones, ¿no? Una vez que estamos en ese pensamiento, que no podemos salir de él, ¿cómo desconectan de esa rumiación? Pues uno, yo creo que con esta pregunta podemos terminar, que es una pregunta muy interesante, y así damos paso a Marc. Cuando estoy en ese momento de rumiación que no puedo parar la lavadora, uno de los consejos que yo os puedo dar es cambia radicalmente de actividad. Dentro de lo posible, cambia radicalmente de actividad de forma que hagas algo que te ocupe la mente. Por ejemplo, el cálculo mental está más que estudiado que es una de las actividades que más nos ocupa mentalmente y que no nos deja estar pensando en otra cosa, ¿no? Ponerme a contar de 100 hacia atrás, de 3 en 3, por ejemplo, hace que mi mente esté en eso concentrada y no en otra cosa. Cuando cambio de actividad, ya sea esto o ya sea, pues imaginaos, ¿no?, que yo estoy escribiendo un informe de lo que sea y digo, estoy dándole vueltas a esto. Venga, me levanto de la mesa y me voy a dar un paseo, cambio de actividad completamente. O me levanto y hago una llamada a mi madre y le pregunto que qué tal está.
cambio de actividad para que mi mente vaya a otra cosa y la rumiación se pare. Y si es una cosa que me ocurre mucho, os diría daros un tiempo específico en el día para darle vueltas a esas cosas que os tienen martirizados o martirizadas. Es decir, solo me voy a poner con mi rumiación de 6 a 7 de la tarde y luego ya lo dejo hasta mañana. Pero que no le deis un espacio infinito a ese tiempo de darle vueltas a las cosas. Alena, mil millones de gracias. Sé que habrá alguna pregunta que se habrá quedado en el tintero, pero creo que es importante también que le demos paso a Marc, que nos haga partícipes de la práctica experiencial que vamos a vivir y que yo creo que es súper interesante, que aúna tanto la salud psicológica de la que estamos hablando como la naturaleza, ya que, como decíamos, pues este año son dos temas que están muy ligados de la mano y que son imprescindibles, tanto el cuidarlo como el atenderlos. Así que, sin más dilación, Marc, ¿estás por ahí? Hola, Alba, aquí estoy. Vale, pues sin más te dejo la palabra a ti para que nos guíes en la práctica. Muy bien, muchas gracias, Alba, por estos tips tan útiles y tu forma de exponer tan amena. Ha sido interesantísimo. Bueno, pues en esta última parte del webinar vamos a profundizar en el papel que tiene la naturaleza en nuestra salud y bienestar y que ya ha mencionado nuestra compañera Alba hace unos momentos. Para ello, vamos a ver primero dos ideas que nos ayudarán a entender cómo se relaciona la naturaleza con nuestra salud. Luego veremos 7 invitaciones que no son más que 7 ejemplos de estas actividades que nos comentaba Alba que podemos hacer en la naturaleza. Y finalmente vamos a pasar a la parte experiencial. Vamos a poner en práctica qué pasa si no tengo naturaleza a mano, si no tengo naturaleza cerca. Incluso en este caso podemos echar mano de la naturaleza de otra forma para mejorar nuestro bienestar. Entonces, a ver si puedo pasar, perfecto. El primer concepto, la primera idea interesante que podemos hablar hoy es el concepto de One Health, que es una sola salud. Este concepto se acuñó para dar a entender que la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente es lo mismo, van unidas. De hecho, están tan unidas que podemos decir que estamos hablando de una sola salud. De hecho, no podemos pretender mejorar uno de estos tres patas sin mejorar las otras. Es decir, no podemos pretender luchar o trabajar para una mejora de la salud humana si el aire que respiramos, por ejemplo, está contaminado o el agua que bebemos no está limpia o no hay suficiente biodiversidad para que se polinicen las flores, por ejemplo. Es decir, las tres patas de la salud están tan íntimamente relacionadas que hoy en día podemos hablar de que en el planeta existe una sola salud. Nosotros formamos parte de la salud global. Otro concepto que nos parece muy interesante para entender nuestra relación con la naturaleza es el concepto de biofilia. Este concepto se empezó a usar para designar la simpatía o amor que sentimos de forma natural todos los seres humanos hacia la naturaleza. Esto se puede explicar quizá porque si tenemos en cuenta que llevamos el 99,5% del tiempo como especie humana, como Homo sapiens sapiens, viviendo en plena naturaleza, es decir, en cuevas, en bosques, en sabanas, en litoral. Entonces, ¿qué pasa? Que identificamos la presencia de plantas con sitios donde obtener alimento, obtener refugio, obtener medicinas, obtener descanso. Es decir, esta identificación la hace nuestro cerebro de forma automática y nosotros lo único que recibimos es que estamos bien en la naturaleza. Esto es lo que se ha dado en llamar biofilia, este nombre tan bonito. Y podría explicar el hecho de por qué cuando estamos en la naturaleza nos sentimos más relajadas, porque nuestro cuerpo reconoce que es un ambiente adecuado para nuestro bienestar. Uh,
A continuación, en esta diapo podemos ver entonces cuáles son los efectos sobre la salud humana que tiene la naturaleza y que han estado evidenciados por la ciencia. Vemos que son una gran cantidad de aspectos de nuestra salud, tanto la salud física como psicológica, como emocional. Por ejemplo, la mejora en la relajación y la recuperación después de una enfermedad. De hecho, uno de los primeros estudios en este campo se hizo en pacientes que estaban en el mismo hospital, pero en dos alas diferentes. En una ala tenían vistas a un bosque, los pacientes de la otra ala tenían vistas a una pared de ladrillos. Entonces, ¿qué se hizo el estudio cuáles fueron los resultados? Que los pacientes que tenían vistas al bosque no solo se recuperaron más rápido, sino que tenían un consumo de medicamentos menor que los que estaban de caras con vistas a una pared, ¿no? Esto fue uno de los primeros estudios en el mundo que relacionó la naturaleza, en este caso a través de la vista, con una mejora en el bienestar. Luego, la reducción de prevalencia de diabetes tipo 2, la mejora del funcionamiento del sistema inmunitario. Esto es muy importante. También fue uno de los primeros estudios que hubo en este campo, que es que resulta que cuando estamos en un ambiente natural, los árboles y plantas exhalan unas sustancias químicas en el aire que se denominan fitoncidas, y resulta que estas sustancias tienen un efecto muy positivo porque nos potencian nuestro sistema inmunitario. Entonces, es como que el cuerpo nos está diciendo, estoy bien aquí, o sea, estoy bien aquí porque estoy en un lugar seguro y además me siento mejor, porque claro, cuando el sistema inmunitario se potencia, tenemos una sensación más agradable en todos los sentidos. ¿Qué más? Luego, en el tema de la salud mental, lo veremos más detalladamente ahora enseguida. Disminución de los síntomas de déficit de atención. Esto también, hay todo un campo muy importante. Hay una teoría que se llama la teoría de la restauración de la atención. La teoría es que cuando estamos en ambientes urbanos, por ejemplo, donde las líneas son rectas o dentro de las casas, nuestra atención se fatiga. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos a un entorno de naturaleza, nuestros sentidos pueden vagar de una manera suave entre todos los inputs que nos están llegando y eso nos relaja el cuerpo y por lo tanto restauramos nuestra atención. Es decir, podemos tener una pausa de 5 o 10 minutos para contemplar un paisaje y luego seguramente nuestro rendimiento de trabajo o de estudio o de lo que requiera nuestra atención concentrada va a mejorar. Reducción de la mortalidad, respuestas de restauración fisiológicas, reducción de la presión arterial, reducción del ritmo cardíaco, reducción de niveles de cortisol. Esto también es muy importante, el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, se ha demostrado que estar en contacto con la naturaleza nos reduce los niveles de cortisol, es decir, nos reduce el estrés. Mejora del embarazo y parto, esto también es muy interesante. Y también una cosa que es lógica si lo pensamos, que son el incremento de comportamientos proambientales hacia el planeta. Es decir, no tenemos que ver la naturaleza como un sitio donde ir a buscar nuestra salud, como si fuera una farmacia, digamos, sino que la naturaleza es un ecosistema formado por seres vivos y el hecho que nosotros nos sintamos más conectados con la naturaleza y nos sintamos mejor implica que también vamos a actuar a favor de todo el planeta. Entonces, esto es una reciprocidad que también se ha estudiado que implica el contacto con la naturaleza. En el caso específicamente de salud mental, vemos que también son un montón los beneficios que nos proporcionan contacto con la naturaleza. Ya hemos hablado de la restauración de la atención, muy importante, la reducción de la fatiga mental, también va relacionado con la reducción de la restauración de la atención, perdón, la reducción de los niveles de cortisol, la recuperación más rápida del estrés fisiológico y psicológico. Y eso tiene como consecuencias pues, el fomento del estado de ánimo positivo, que también hemos comentado, la disminución de emociones negativas, depresión, fatiga, ansiedad general, incertidumbre, tensión, que nos estaba comentando Alba hace un momento.
el fomento de la vitalidad general. Esto también es derivado de nuestro sistema inmunitario. Si tenemos un sistema inmunitario fuerte, significa que tenemos una sensación de vitalidad en nuestro cuerpo. Y, en general, el fomento del bienestar psicológico. Muy bien. Pasamos a las invitaciones para conectar con la naturaleza. Vamos a ver 7. Como he comentado antes, son ejemplos. No es que se reduzcan a estas 7, sino que son infinitas las maneras que tenemos de disfrutar de la naturaleza. Hemos elaborado estas propuestas para ayudaros a relajarte y a restaurar tu atención. Sobre todo estas dos cosas son las más importantes, relajarse y restaurar la atención. Si tenemos 5 minutos, 10 minutos cada día para hacer alguna de estas propuestas, pues lo que conseguiremos sobre todo serán estas dos cosas. Entonces, claro, requiere siempre que estemos de alguna manera en contacto directo con algún elemento de la naturaleza, pero no hace falta estar en un bosque o en una playa, podemos simplemente estar en un sitio donde haya plantas, por ejemplo, en interior. Vamos a ir viendo cada una y vamos a ver qué es lo que nos proponen. Todas ellas tienen una cosa en común, que es que nos proponen que centremos nuestra atención en los sentidos. Hoy en día tenemos los sentidos cada vez más aturdidos. Por eso es importante aprovechar cualquier ocasión que estemos en naturaleza para despertar los sentidos. La primera es, busca un espacio con vegetación cerca, un sitio donde sentarte y pasa 10 minutos al día en este sitio, con el teléfono en modo no molestar y observando las formas de las ramas y las hojas. Bueno, resulta que las formas que crecen las ramas y las hojas de árboles y de plantas se ha dado en llamar formas fractales. Un fractal es una forma que se repite en diferentes niveles. Desde el principio del tronco de un árbol, por ejemplo, que se divide en dos ramas, resulta que si te fijas, cada una de esas ramas a su vez se divide en dos ramitas más pequeñas. Esto, multiplicado por todos los niveles de ramitas cada vez más pequeñas, forma lo que llamamos un fractal. Y se ha comprobado que la observación de este tipo de formas, de fractales, nos induce estados de calma. Entonces podemos aprovechar la observación de cualquier planta, cualquier árbol que tengamos cerca y ver si descubrimos estas formas y a la vez nos estaremos relajando. La segunda propuesta es incorporar plantas a la zona de tu casa o lugar de trabajo donde pases más tiempo. Cuando necesites relajarte o inspiración, acércate a ellas y préstales tu atención. Bueno, además de relajarnos, hay algunas plantas, de hecho la mayoría, pero hay algunas que lo hacen más, que es que absorben contaminantes interiores y purifican el aire, sobre todo de aquellas zonas donde tenemos aparatos electrónicos, que hoy en día pues cada vez son más. La tercera invitación o propuesta es la siguiente: resérvate un tiempo de tu agenda una vez a la semana para cuidar las plantas que tengas cerca. Regar, quitar el polvo, remover la tierra. Mientras lo haces, ten presente que las plantas son seres sensibles e inteligentes. Bueno, las plantas emiten sustancias químicas al aire que potencian nuestro sistema inmunitario. Esto ya lo hemos comentado. No solo lo hacen los árboles, también lo hacen las plantitas que tenemos en nuestros despachos, en nuestras casas. A veces pasa que las vemos como si fueran objetos, ¿no? Tenemos una planta allí, el único objetivo que tenemos es que no muera y mucha gente se desespera porque no lo consigue, piensa que no tiene buena mano, ¿eh? Normalmente la solución a que se muera una planta simplemente es prestarle más atención. Si le prestamos la suficiente atención, nos daremos cuenta de los pequeños cambios que va haciendo y nos daremos cuenta de cómo la planta nos está comunicando qué es lo que le va mejor, si necesita más agua, si necesita otro sitio. Y además, una planta en buen estado pues está emitiendo más químicos al aire de estos que hemos comentado que potencian nuestro sistema inmunitario.
La siguiente propuesta o invitación es, si puedes, descálzate y disfruta de un rato para pisar directamente la tierra con los pies. También puede ser arena de playa, rocas, etc. Podemos preguntarnos, cuando estamos haciendo esto, además, ¿qué sensaciones estamos notando? Al preguntarnos esto, lo que estamos haciendo es estamos dirigiendo nuestra atención al tacto de los pies, que normalmente tenemos totalmente abandonado y dormido, porque llevamos pues, los zapatos con cerrados normalmente y el suelo no lo pisamos, el suelo no lo tocamos. Entonces, el hecho de pisar el suelo tiene un montón de beneficios. La tierra contiene muchos microorganismos beneficiosos que nos relajan, sobre todo cuando acaba de llover y estáis en el típico olor de tierra mojada, estamos en el campo o acaba de llover hace poco y notamos este olor que nos parece tan atractivo. Y es que no solo nos gusta, sino es que además, o la razón de por qué nos gusta, es porque las sustancias volátiles que estaban en el suelo con el agua de lluvia se liberan a la atmósfera y nosotros las respiramos. Y nosotros entonces tenemos unos beneficios de estar en contacto con estas sustancias químicas muy importantes. Es decir, el cuerpo nos está diciendo que está bien el sitio donde estamos y es beneficioso para nosotros. Muy bien. El siguiente, si lo paso. Ok. El número 5 es, si estás en un espacio con vegetación, respira relajadamente mientras notas qué se siente al respirar el mismo aire que los árboles y plantas que tienes alrededor. Esta experiencia es muy bonita porque realmente estamos compartiendo muchas cosas con la naturaleza y no nos damos cuenta. Cuando estamos en un sitio con naturaleza donde pensamos que el aire pues tiene poca contaminación, podemos aprovechar para prestar nuestra atención a este momento de que estamos respirando realmente el mismo aire que respira la naturaleza de nuestro alrededor. Y de alguna manera estamos conectando de esta forma con la naturaleza, de una forma muy física y muy real. Muy bien, la sexta es, si estás en un sitio con árboles, explora su corteza con las manos, notando todos los detalles que puedas percibir. ¿Cómo es el tacto diferente de un árbol a otro? Esto lo podemos preguntar mientras lo estamos haciendo para darnos pie a seguir explorando. Muchas veces cuando hacemos este tipo de invitaciones que implican el uso de los sentidos, tenemos un gran enemigo todos, que es nuestro cerebro racional, ¿no? Porque el cerebro racional lo que quiere es minimizar nuestro esfuerzo y nuestras energías. Entonces, cuando tú le dices al cerebro, venga, vamos a palpar este árbol a ver cómo es realmente, el cerebro lo que hace es decirte, déjalo, si ya sé cómo es, ¿para qué voy a gastar tiempo haciendo esto si yo ya lo sé cómo es este árbol? Solo de verlo ya sé cómo será el tacto, ¿no? Esto es un mensaje que muchas veces tenemos de nuestra parte racional y que tenemos que superar porque los sentidos, como hemos dicho al principio, los tenemos bastante dormidos, porque en un entorno urbano donde nos movemos habitualmente, realmente son tactos que no invitan, que no nos invitan a disfrutarlos. No son tactos que están, al ser artificiales, pues el cuerpo no le apetece meterse. Y lo que hacemos es no hacerles caso. Entonces tenemos los sentidos bastante poco desarrollados, comparado, por ejemplo, con los animales o comparado también con poblaciones de tribus indígenas de todo el mundo que viven en estrecho contacto con la naturaleza. Entonces, cualquier ocasión que podamos para desarrollar los sentidos, además de conectar con la naturaleza, nos estamos cargando de beneficios para nuestra salud. Y finalmente, la última invitación o propuesta es, en un espacio abierto con vegetación, cierra los ojos y escucha los sonidos que te envuelven. ¿Puedes distinguir los sonidos más lejanos de los más cercanos?
¿Puedes identificar algún sonido que tenga una cadencia? Pues como ha comentado nuestra compañera Alba hace un momento, en la pandemia seguramente mucha gente redescubrió que incluso en el entorno urbano, que aparentemente es tan hostil para la vida, sigue habiendo vida. Y como ha comentado también, sigue habiéndola después de que los coches volvieran a circular y la gente volviera al funcionamiento urbano normal, ¿no? Y bueno, los sonidos en un ambiente natural disminuyen las hormonas del estrés. Esto puede ser una razón de por qué tanta gente pues, le gusta y nos quedamos atrapados escuchando estos sonidos cuando de repente nos fijamos. Muchas veces no es que no existan estos sonidos, cantos de pájaros. Por ejemplo, mirlos suele haber un montón en el entorno urbano y pájaros pequeños que casi no vemos porque tampoco les prestamos atención, pero que sus cantos son maravillosos. Entonces, cualquier ocasión que tengamos de prestar atención realmente a lo que estamos oyendo y una manera muy, muy recomendable es cerrando los ojos. Porque al eliminar la principal entrada de información que tenemos, que es la visual, entonces todos los demás sentidos se potencian y realmente podemos disfrutarlo y nos damos cuenta de que existen. Muy bien, pues hasta aquí las siete invitaciones, los siete consejos, los siete tips que profundizan un poco o dan ejemplos de lo que nuestra compañera Alba pues, nos ha dicho, ¿no? Que tenemos que hacer actividades y si puede ser en la naturaleza, mejor, ¿vale? Pues entonces, aquí en nuestro día a día podemos hacer un montón de cosas, como hemos visto, muy sencillas, que solo lo único que nos requiere es que tengamos 5 minutos, 10 minutos al día y seguro que encontramos una forma de conectarnos con la naturaleza de una manera sencilla, ¿no? Pues hemos llegado a la tercera parte de esta ponencia y vamos a proponer ahora, ya que estamos aquí, aprovechando el tiempo que tenemos, vamos a proponer poner en práctica una experiencia que vamos a hacer así todos juntos, online. ¿Qué pasa si no tengo ninguna naturaleza cerca? ¿Qué pasa si no tengo ninguna planta? No puedo irme a ningún bosque porque no me puedo desplazar, porque está muy lejos, porque estoy en casa recluido, por lo que sea. ¿Qué hago en esa situación? Pues aún así nos queda un recurso que es nuestra memoria y nuestra imaginación. Y ahí también hay naturaleza. De hecho, la naturaleza suele ser una de las partes más importantes de la memoria y la imaginación de la mayoría de personas, donde hemos vivido nuestros momentos de la vida que más recordamos y que más nos reconfortan. Entonces podemos aprovechar esta circunstancia para hacer una visualización y recordar ese momento en que estábamos en un sitio de la naturaleza donde nos sentíamos bien. Entonces voy a guiar ahora esta visualización en directo. Vamos a poner una música de fondo y vamos a poner unas imágenes de naturaleza por si en algún momento queréis abrir los ojos, no pasa nada. La visualización va a ser con los ojos cerrados, pero el que necesite abrirlos pues los puede abrir un momento, no pasa nada, y luego volver a engancharse a la visualización. Va a ser muy sencilla, va a durar unos 5 minutos. Y vamos a echar mano de eso, de la memoria y de la imaginación que todos tenemos, buscando alguna escena donde apareciera un árbol en nuestra memoria o en nuestra imaginación. Yo lo voy a ir guiando. Entonces te animo a que lo hagas en este momento junto con todos nosotros. En el caso de que no te apetezca, no pasa nada. Puedes mantenerte mirando las imágenes de naturaleza y escuchando. Y después vamos a hacer el cierre del webinar. Entonces, si te parece bien, vamos a empezar. Yo voy a ir guiando, solamente tienes que ir escuchando. Ponte cómodo en la silla donde estés sentado, sentada. Quizás puedes relajar tus hombros y tus brazos. Si te apetece moverlos un momento, lo puedes hacer en este momento. Siente el contacto de tus pies con el suelo.
puedes descalzarte, mejor. Cuando estés tranquilo, puedes hacer varias grandes respiraciones. Puedes imaginar que al inspirar te llenas de energía y que al expirar expulsas tensiones. Inspiras, expiras. Inspiras, expiras. Si aún tienes los ojos abiertos, ahora es el momento de cerrarlos. Concéntrate un momento en tu respiración, sin pretender cambiarla, solo observándola. Si quieres, puedes inspirar y expirar profundamente otras dos veces. Te relajas cada vez más. Ahora tu respiración es natural, sin esfuerzo. Quizás sientes que tu respiración va más despacio. Ahora piensa en algún árbol que te venga a la memoria, donde te hayas sentido particularmente bien. Quizás ya lo has visitado, o quizás lo has visto en una foto. Quizás es un recuerdo de tu infancia, de tu juventud, o puede ser más reciente. Si no tienes ningún recuerdo o no lo encuentras, lo puedes imaginar. En este lugar te sientes en seguridad y en paz. Imagina que estás allí, en ese sitio, con ese árbol. Observa la naturaleza alrededor de ti. Observa el paisaje. Imagínalo. Te sientes bien. Montañas, parque, bosque. Fíjate qué hay. Flores, agua quizá, animales, insectos, pájaros, otras cosas. La tierra. Ahora piensa, ¿qué hacías allí? Quizá jugabas o caminabas. ¿Con quién estabas? ¿Con amigos, con familia, con tus padres, tus abuelos? Dedica unos segundos a recrear la escena. Ahora fíjate en el árbol, acércate al tronco. Puedes acercar tus manos al tronco. ¿Cómo es el tacto? ¿Es rugoso? ¿Es muy rugoso? ¿Tiene trozos grandes? ¿O es liso? ¿Qué colores tiene? Ahora mira las ramas en la copa del árbol. ¿Qué forma tienen? ¿Había muchas hojas? ¿Qué forma tienen las hojas? ¿Qué color verde? ¿Verde oscuro? ¿Verde clarito? ¿Cómo es el verde? ¿Puedes imaginar la luz? ¿Algún rayo de sol? Quizá una brisa suave que notas en tu cara. Te sientes bien, lo estás disfrutando. ¿Qué te aportó este árbol de tu memoria en ese momento? Si quieres, puedes pensar en agradecérselo. Puedes pensar una palabra para agradecérselo, un gesto.
Este lugar es como tu burbuja segura y relajante, en la cual podrás ir cada vez que lo necesites. Haciendo dos grandes y profundas respiraciones, puedes llegar a este sitio en cualquier momento del día. Dentro de unos segundos volveremos tranquilamente a nuestra jornada, quizás llevando con nosotros esa agradable energía que sentimos ahora. Ahora te invito a hacer una inspiración profunda, estirarte y volver poco a poco. Cuando quieras, a tu ritmo, puedes abrir los ojos. Muy bien, pues vamos abriendo los ojos. Gracias por participar. Ahora, después de este momento, os invito a que escribáis en preguntas y respuestas qué estáis notando o sintiendo en este momento. Y llamo a mi compañera Elena para que nos puedas trasladar algunos comentarios que puedan ir apareciendo en preguntas y respuestas. Pues después de esta meditación, las respuestas de la mayoría es que sienten paz, bienestar, tranquilidad, vitalidad, paz y alegría, relajación, serenidad. Muy bien. Sueño también. Sí, a estas horas ya empieza a sentirnos más relajados y a tener sueño, ¿no? Bueno, como veis, todos tenemos algún lugar en la naturaleza donde sentirnos bien. Y tenemos nuestros recuerdos y nuestra imaginación para volver a él en caso de que no tengamos naturaleza a mano. Muchas gracias por participar en esta parte más experiencial. Y doy paso otra vez a mi compañera Alba. Bueno, Marc, pues antes de nada, agradecerte esta práctica tan experiencial que desde luego nos deja una energía, o al menos a mí, muy disfrutada y muy placentera. Así que te damos las gracias, sobre todo porque yo creo que has aunado de una forma estupenda la naturaleza y la salud psicológica. No sé si queda alguna pregunta por contestar, aunque yo creo que viendo la hora a lo mejor... bueno, pues simplemente cerrar, dar las gracias tanto a Elena por habernos trasladado y haber estado gestionando la sección de preguntas y respuestas, que sin duda ha sido muy interesante y nos ha aportado mucho valor, yo creo, a este taller y a esta ponencia. Y darle las gracias a Marc por habernos traído así en vivo y en directo una práctica tangible con la que irnos y con la que dejarnos este gusto en nuestros cuerpos, que sin duda nos hace muy visible que la naturaleza en cualquier contexto es accesible y sin duda nos aporta y nos da un impacto muy positivo sobre nuestra salud psicológica. Y sin más, daros las gracias a todas y a todos por haber participado en este taller. Hemos sido más de 5.300 personas conectadas, lo cual es todo un éxito y sin duda pone en evidencia lo importante que es cuidar tanto nuestro planeta como nuestra salud. Así que la Organización Mundial de la Salud no ha podido tener
más acierto en su lema de este año, y yo creo que con estas recomendaciones que os hemos dado durante toda la ponencia, pues esperamos que hayáis aprendido y que podáis incorporar algún aspecto de los que hemos hablado durante la charla de hoy. Daros las gracias porque yo creo que es importante conmemorar un día como hoy, el Día Mundial de la Salud, y poner el foco en las cosas que realmente son importantes. Y sin más dilación, yo creo que... recordaros que me olvidaba que la presentación se os va a mandar por correo electrónico. Por lo tanto, si alguna persona quiere repasarla, que hemos visto en el chat, que hay personas que dicen queremos volver a verlas para integrar recomendaciones, pues de verdad que creo que puede ser muy útil, así que la presentación la tendréis en vuestro correo, os la mandaremos por esa vía. Y deciros también que el Cruz Roja Te Escucha, que creo que lo habéis preguntado también en el chat, es un recurso que está abierto de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Los viernes por la tarde no abre, pero los viernes por la mañana sí. Y el teléfono, creo que, y aquí le pregunto a Elena, ¿estás por ahí? Que yo creo que el teléfono, sí. Elena sí que se lo sabe de memoria. 900-107-917. 900-107-917. Por si alguna persona lo necesita o cree que le puede ser de apoyo, pues es un servicio que tiene Cruz Roja y que sin lugar a dudas está para eso, para dar ese apoyo y ese espacio de desahogo emocional. Y sin más, me despido de todas vosotras y de todos vosotros, agradeciendo a todo el equipo que hay detrás de esta presentación que también lo ha hecho posible, y sin duda el que estéis aquí ya es una muestra de lo importante que son estos temas. Muchísimas gracias a todas y a todos.